buenas noches a todos en casita. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Javier, soy el Chef Javier y para hoy tengo una receta para chuparse los dedos, se los prometo. Me da mucho gusto empezar la transmisión y ver a varias personas ya esperando la transmisión y eso pues me da a entender que por lo menos nos gusta la cocina, nos gusta comer rico y hoy vamos a comer otro plato delicioso que yo sé que les va a llamar muchísimo la atención. Estamos en el mes patrio, estamos en las fiestas patrias y sigo compartiendo recetas de la región. Y hoy es la oportunidad de Costa Rica porque vamos a hacer un plato de Costa Rica, por supuesto. Si me están viendo de Costa Rica, díganme, chef, estamos en Costa Rica. Vamos a ver si no me regañan el día de hoy porque estoy haciendo el intento con mi mayor esfuerzo de hacer las recetas bien hechas, pero obviamente, pues con todo el respeto del mundo, acercadas a la realidad, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hacer un plato de Costa Rica muy sabroso, pero antes de empezar a platicar, quiero mandarle saludos a Consuelo Rouda, que siempre está conectada. Muchísimas gracias, Consuelo. Hugo Figueroa, Luis García, saludos, chef, buenas noches. Ángel Cuín, que dice, ya listos para recibir la clase, chef. Mi mamá, Sonia Obando, que como siempre, siempre lo digo, si ella no se conecta es porque nadie se va a conectar. Así es de que a mi mamá, muchísimas gracias por estar en casa conectada. Tengo a Rubén Leonelo Alfonseca Gibre desde República Dominicana. La otra semana hago una receta de República Dominicana, así es de que vamos a ver cómo me queda. Tengo a Saúl Bueso también conectado. Muchísimas gracias, Saúl, por estar presente. Rogelio Nájera, buenas noches, chef, presente para que nos sorprenda con algo delicioso. Hoy es riquísimo. Y bien fácil, hoy es bien fácil. Alberto Flores Álvarez, buenas noches. Carmen Payano, que siempre está también desde República Dominicana. Marisol Rodríguez lo está saludando. Hola, Marisol. Rodrigo York Grill. El casado es nuestro típico almuerzo, pura vida. Ojo, ahí está el primer costarricense. Con todo el respeto del mundo para todos los hermanos ticos, la receta del día de hoy, ¿verdad? Espero que salga. Saludos, chef, desde Costa Rica. También está Marco Vinicio Corrales. Vía Linda Kempo Karate, mi buen amigo presente, Cristian Ayala Manrique, Herminia Vallejo, buenas noches, chef, Jamie Lemus Bamaca y la gente saludando. Muchísimas gracias. Bueno, miren pues, les voy a contar, hoy vamos a hacer un plato que se llama casado. Y el casado es un plato que estuve tratando de investigar un poquito de él y tiene algunas historias muy interesantes. Y lo que más me llamaba la atención era el nombre, porque se llama casado. Y dice que se llama casado. Bueno, hay varias versiones. Y ya lo van a ver cuando el plato esté montado, ¿verdad? ¿Por qué? Y les voy a hablar de uno de los nombres cuando ya esté montado mejor. Pero dice que más o menos este plato viene desde la época colonial, ¿verdad? En la época colonial nace, pero es en los años 60 donde el plato se vuelve ya más famoso. Y es que empieza la gente a migrar a San José porque hay un boom de industria, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que llega a San José y todos estos obreros que normalmente para hacer el trabajo necesitaban comer mucho, les empiezan a servir platos y dicen que la gente normalmente pedía más comida. Entonces decía, más comida, más comida. Entonces empiezan a formar un plato que era para los casados. Entonces, esa es una de las versiones, hay como cuatro versiones. Entonces dice que también a estos obreros decían, hay que atenderlos como en su casa, son casados, como los atienden casados en casa, y de ahí también viene el nombre. Este plato tiene muchos elementos y se asemeja a otros platos que se me vienen a la cabeza, que ya se los voy a mencionar. Bueno, que a la bandeja paisa, por ejemplo, que es de Colombia, ¿verdad? Que también tiene más o menos el mismo tipo de orígenes. Este plato, como les digo, tiene una influencia europea, india y africana. Y es que el plato se hace con carne, se hace con cerdo, y recuérdense que lleva mucho arroz. El arroz lo trajeron los europeos. Los indios aportan los frijoles, que también va a llevar el plato. Y por aparte, el plato también tiene pasta, que son los migrantes italianos los que le dan sentido a este plato. Y por eso ese plato también dice que se llama casado, porque tiene un casamiento de diferentes culturas en el mismo. Es un plato interesante, es un plato muy fácil, es un plato muy sencillo y es un plato que por lo general se hace con todos los guardaditos que vamos teniendo en la casa. Tiene muchas cosas, es muy sabroso y lo vamos a empezar
a trabajar. Espero que les guste, por supuesto. Tengo a Gabriela Cifuentes, saludos chef, y a Iris Obando. Entonces, si alguien tiene alguna historia interesante del casado, compártanlo. Yo les cuento, ¿verdad? Voy a irle ya empezando a dar a mi timer. Yo llegué a Costa Rica, ¿verdad? Y me fui uno de los primeros lugares a los que fui a comer. Yo les cuento que me gusta muchísimo la comida regional, la comida típica y la comida de esa señora que tiene 60 años de vender lo mismo, ¿verdad? Me gusta mucho y me apasiona buscar ese tipo de gastronomía. Y fue justo llegando al mercado central de Costa Rica, donde recuerdo precisamente el casado, ¿verdad? Y como primera impresión, casado. ¿Qué es casado? Me sirven el plato y era un plato súper interesante. Hoy lo vamos a ver. Y también conozco en esa oportunidad los helados de sorbetera, que es otro de los complementos que encontré en Costa Rica deliciosos. Y así estuve probando el plato, estuve comiendo me comí un casado con chuleta en Cartago, ¿verdad? Un plato hermoso, riquísimo. En Cartago lo que disfruté mucho fueron las chorchiletas, que son para las personas que estamos en la región, es un raspado de hielo, ¿verdad? El hielo raspado con un jarabe de cola. Y lo interesante es que lleva leche en polvo y lleva leche condensada. De verdad es delicioso y es una mezcla excelente de la gastronomía costarricense. Así es de que hoy les cuento, tengo un corte que les va a gustar mucho y se los quiero presentar desde ya. Este es un corte de cerdo. Y cuando hablamos de cerdo, quiero mostrarles algunas de las características interesantísimas de este producto que tengo hoy. Este plato lo vamos a trabajar con algo que conocemos como la pierna. Esta es pierna de cerdo. Normalmente a este corte se le llama la posta de pierna, o en Estados Unidos se le llama el ham, ¿verdad? Que viene de jamón de pierna. Entonces es una pieza, tengo aquí una pieza como de casi 2 libras, una libra y media aproximadamente, pero una de las cosas interesantes que quiero que noten es la cantidad de marmoleado que esta pieza tiene en su interior. Tiene grasa, ¿verdad?, que le va a aportar muchísimo sabor al corte. Y al llevarlo a temperatura, recuérdense que nosotros buscamos en un corte de carne que el corte sea jugoso. Y jugoso es uno de los calificativos que nosotros normalmente le damos a un plato cuando el plato es de buena calidad. Entonces, para hablar de jugoso, necesitamos tener agua y necesitamos tener grasa. La mezcla de estos dos ingredientes hacen que el plato se convierta en algo que puede ser jugoso. Porque digo puede ser porque va a depender de cómo yo lo cocine. Entonces, hoy tengo un buen contenido, hermoso contenido de grasa en el interior de la carne, ¿verdad? Y tengo, en el corte de cerdo, tengo 70% de agua. Eso es lo que hay en esta pieza. Mientras yo cocino más y más el cerdo, yo empiezo a tener pérdida de líquidos. Eso es normal por el efecto de la temperatura. Pero cuando yo someto esta carne a mucha temperatura, lo que pasa es que empiezo a perder líquidos hasta que la pieza se vuelve, pues, no jugosa. Y lo que buscamos es jugoso. Entonces hoy nos vamos a enfocar en generar un plato jugoso y luego vamos a ver cómo el casado, con todo el resto de ingredientes que ya lo tengo atrás, se forma. Entonces, más o menos, esa es la introducción del plato. Dice, vamos a ver qué dicen por acá, Wilber, que también nos acompaña. Wilber también está en Costa Rica, así es de que a ver cómo nos va. Mi tía Iris, que siempre está apoyándome, siempre está conectada, muchísimas gracias. Saludos, chef, dice Carlos Solórzano. Muchas gracias, Carlos. Y dice Rodrigo Lord, los helados de sorbetera de Lolo en el Mercado Central. ¡Qué rico! Exactamente, es ese puesto amarillo que tiene no sé cuántos montones de años, ¿verdad? Esos helados de sorbetera riquísimos. Y ahí también venden el Churchill. Ahí también se pueden comer un buen Churchill. Buenas noches, chef. Saludos, dice Antonia Gutiérrez. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. Bueno, miren pues, lo que voy a hacer hoy es a darle a mi carne una de las mezclas que más disfruto a la hora de hacer cerdo. Les voy a compartir una de las recetas que para mí tienen uno de los mejores sabores del cerdo. Me encanta hacerla con esta receta y es como la receta rápida, privada, secreta que yo le pongo a la carne de cerdo y sé que siempre le va a encantar a todo el mundo. Entonces se las comparto con mucho cariño y espero que la hagan en casa. Voy a darle siempre, cuando empezamos, a mi timer los 30 minutos. Y vamos a dejar que en 30 minutos el tiempo nos acompañe y que nos dé tiempo a hacer este plato riquísimo.
Bueno, miren pues, para este plato lo que vamos a hacer es que tengo el horno caliente a 260 grados de temperatura. Ya tengo precalentado mi horno 260 y vamos a trabajar hoy con un equipo de hierro. Acá tengo una plancha de hierro hermosa y tengo un sartén donde voy a hacer otro de los platos. Miren qué belleza, es una plancha hermosísima la que vamos a utilizar hoy. Y voy a empezar poniéndole temperatura y voy a dejar que la temperatura empiece a hacer su trabajo poco a poco. Estos equipos se llevan alrededor de 10 minutos en calentar y por eso vamos a empezar de una vez el proceso de calentar. Vamos a traer una cuchara y vamos a agregar en este bol los siguientes ingredientes. Vamos a poner mostaza, más o menos son cantidades iguales de todo lo que voy a agregar. Voy a agregarle salsa inglesa, azúcar, es una mezcla bárbara, de verdad fantástica. Voy a ponerle un poco de aceite y de la misma manera le voy a agregar pimienta. Voy a poner un poco de pimienta y de la misma forma le vamos a poner la sal. Voy a ponerle sal, más o menos una cantidad similar, y voy a empezar a mezclar mis ingredientes. Lo que se me olvidó traer hoy son guantes, pero he estado viendo algunos documentales de comida de Netflix y me super llama la atención, si han visto algunos de comida, que yo me cuido tanto para no tocar la carne, los guantes, esto, y me llamaba la atención esta semana ver algunos documentales donde la gente mete las manos totalmente y verdaderamente yo creo que hay una conexión, hay una pasión y algo muy interesante a la hora de tocar los alimentos, ¿verdad? Pero, como por supuesto, siempre con las manos bien limpias. Esto está listo y esta mezcla es fantástica, de verdad. Esta mezcla es un secreto increíble de comida que la voy a poner por acá. Lo que voy a hacer ahora es traer esta pieza de madera y voy a jalar mi pieza de cerdo. La pieza tiene pues esa forma, ¿verdad? Más o menos alargadita. Y lo que voy a hacer es a formar un medallón. Voy a formar un medallón. Ojo, el casado no tiene que ir con un medallón de cerdo, tiene que ir con un pedazo de carne de cerdo. Pero yo estoy tratando pues de darle un toquecito diferente al plato. Pero cuando lo hagan, un filete de cerdo, un bistec de cerdo, es suficiente para preparar este plato. No se tienen que preocupar por hacer ningún tipo de amarres, ningún tipo de medallones, porque como les digo, esto ya es pura gana mía que lo quiero hacer de esa manera. Bueno, entonces, vamos ahora a agarrar la mezcla y vamos a llevar el medallón a que se mezcle perfectamente con los sabores. Acá, nuevamente, repito, yo tengo los minutos contados. En casa, si ustedes van a hacer esta receta, si le dan unos 10, 15 minutos a la mezcla para que le dé sabor al cerdo, es más que suficiente. Es una mezcla que aparte me encanta porque se adhiere rapidísimo en el sabor de la carne y la carne verdaderamente queda muy buena. Pero de verdad, cuando les digo buena, es mi receta preferida rápida cuando quiero hacer un cerdo, ¿verdad? Esos momentos en los que tenemos un pedazo de carne rica, la queremos cocinar rápido, esta es una sugerencia perfecta para que la puedan hacer en casa. Recuérdense que lo que estoy usando y esta belleza de corte es un corte de US Pork. Y US Pork, por supuesto, que es un corte de US Meat, donde garantizamos la calidad de la carne. Por supuesto, estamos garantizando algo inocuo y algo que cuando hablamos de que lo queremos volver jugoso, pues tiene todos esos cuidados en el proceso para que lleguen hasta mis manos para poderlo trabajar como lo vamos a trabajar hoy. Van a ver. Bueno, ahora tengo temperatura y lo que voy a hacer es agregar mi carne a mi plancha. Inmediatamente, ese es el sonido del amor que el fuego le hace a ese cerdo y vamos a dejar que esto se vaya conectando. Es un sonido apasionante, ¿verdad? Es un sonido que nosotros queremos escuchar y es propio del cariño que los utensilios le dan al producto cuando está cayendo en el fuego. Vamos a dejar que esto se vaya cocinando y vamos a revisar algunos mensajes en lo que le doy la vuelta a mi plato. Dice Daniel Hernández, Daniel nos saluda. Ingrid Bravo, gracias chef por las recetas.
Saludos, Lourdes. Saludan a Lourdes Wilber. La Casa del Cafetal, mi buen amigo de la Casa del Cafetal, hoy sí presente. Saludos, Javier. Qué gustazo de verdad ver a tanta gente conectada, listos para aprender, porque siempre lo digo, la cocina nunca se termina de aprender. Exactamente. Y fíjense que eso es lo bonito, porque de alguna manera hay cositas pequeñas que tal vez yo comparto que les pueden mejorar mucho su cocina, y hay cositas que la gente me escribe que también me ayudan a mí a mejorar la mía, porque la idea es intercalar esos conocimientos para que obviamente nuestro mundo en la cocina sea cada día mejor. Mi buen amigo Juan Enrique, tengo algunas experiencias cocinando con él, ¿verdad? Me recuerdo una vez cuando miro lomos, aunque esa vez fue un lomo de res, llegar a la apertura de su negocio y meterme a la cocina y estar en la cocina cocinando y de verdad demostrar, muchas veces uno demuestra el cariño a través de esto, ¿sí? Entonces, hay oportunidades en las que tenemos la suerte de poder llegar a una casa, ayudar en una casa, involucrarnos, y creo que hace muchísimo eso la diferencia, y por eso vale la pena conocer y aprender un poquito de todo, porque uno no sabe dónde a uno le van a servir los conocimientos. Dice Fernando Rodríguez, para un culot con rub de café, ¿por cuánto tiempo antes de cocinar la carne debemos de colocar la mezcla de los ingredientes? Bueno, saludos desde Costa Rica, Jonathan, otro de Costa Rica, a ver cómo me va hoy con esta receta, a ver si les gusta. Miren, el rub de café es un rub que a la hora de meterlo a temperatura es bastante sutil, no llega a darle demasiada intensidad a una carne. Entonces yo te diría que casi que antes de ponerlo en la parrilla le puedes agregar el rub, siempre unos 10 minutos es una buena cantidad de tiempo para que los sabores penetren un poquito más. Y es recomendable, cuando usas un rub de café, ponerle una capa de aceite leve a la carne para que el rub se pueda adherir, porque si no se puede caer con mucha facilidad y vas a perder parte del beneficio que tu rub le va a dar a la comida. Voy a darle vuelta y voy a seguir marcando, voy a subir un poquito la temperatura y voy a dejar que el fuego siga haciendo su trabajo. Lo que voy a buscar acá, nuevamente, son 145 grados de temperatura interna. La temperatura idónea para disfrutar del cerdo son 145 grados. A los 145 grados, la carne primero es jugosa, que es lo que estamos buscando hoy. Segundo, es inocua. Quiere decir que cualquier problema que tenga esa carne por la manipulación, prácticamente a los 145 grados, desaparece. Y otra cosa es que tiene una textura maravillosa, ¿verdad? Entonces, 150 ya es una carne relativamente más blanca, ¿verdad? 145 tiene un corazón rojo todavía. A 150 se disfruta muy bien para los que prefieren ver una carne blanca. Y 155, 160 sería lo máximo que ustedes debieran de cocinar la carne de cerdo. La carne de cerdo tiene un aporte vitamínico muy alto, y las vitaminas a partir de los 160 grados empiezan a perderse. Entonces, si ustedes llevan una carne a más de 160, todo el valor nutricional que estos cortes tienen se empieza a perder. Y por eso el tema de la temperatura también es muy, muy importante. Voy nuevamente a agarrar mi pieza, le voy a dar una vuelta por acá. Voy a dejar que se siga cocinando. Es un corte hermoso de cerdo. Y de verdad, pero de verdad, prueben a hacerlo en la casa y prueben a trabajar esa mezcla de sabores que les estoy recomendando, porque yo sé que les va a gustar. Dice Juan Enrique por acá, dice, esa experiencia del lomo que cocinaste en Antigua fue épica, quedó delicioso. Gracias por sacarnos las castañas del fuego. Y es que fíjense que la cocina tiene esa maravilla de unir personas, ¿verdad? En esa oportunidad yo estaba en Antigua, llegué a la inauguración y cuando llegué faltaba como una hora para la inauguración y no había comida. Yo, ¿qué va a pasar aquí? Afortunadamente nos metimos a dar una manita a la cocina y logramos sacar la comida, ¿verdad? Y gracias a Dios no era tanta gente, porque si no también no la hubiéramos sacado. Pero eso es lo que tiene la magia de verdad de la cocina, y por eso los invito pues a disfrutar este tipo de plato. Quiero que lo vean cómo se va poniendo. Se va poniendo ya más doradito, muy rico. Lo estoy trabajando a una temperatura que no es tan agresiva, ¿verdad? Pude haber subido la temperatura un poco más del skillet, pero a una temperatura suficiente para escuchar ese sonido, porque necesitamos generar un caramelo que nos impida que los jugos de la carne se salgan. Entonces, si hay temperatura, logramos sellar,
por eso se llama sellado, y logramos hacer que todo el jugo se quede ahí adentro. Si nosotros metemos esta rodaja antes de que el sartén se caliente, empieza un proceso en el que más se está cociendo que friendo. Entonces tiende a perder muchos jugos. Y eso lo vamos a notar en nuestro sartén. Cuando vemos que no hay presencia de líquidos, es que el trabajo se está haciendo adecuadamente. Vamos entonces ahora a llevarlo al horno. Ahora sí, miren qué lindo se mira. Vamos a darle otro par de vueltas. Ahora se va poniendo muy, muy bonito. También lo podemos cocinar inverso. Inverso es tomar la pieza, llevarla al horno y levantar la temperatura de la pieza en horno a unos 130 grados de temperatura. Ya que lo tengo a 130 grados, lo saco, prendo mi plancha y lo termino de llevar a temperatura en plancha para lograr marcas muchísimo mejores. Aquí las marcas pues ya son buenas, pero se van a perder un poco en el proceso del horno. No importa, al final lo que el horno me va a ayudar a hacer es a generar una temperatura muy buena, sin necesidad de que la costra exterior de la carne se queme. Porque si la pueden apreciar ahora, se mira hermosa, ¿verdad? Y si yo termino la cocción de esta pieza en la plancha, la pieza se va a empezar a quemar. Y eso es lo que no quiero. Por eso voy a utilizar en esta oportunidad el horno. Si lo vemos por acá, ya luce hermosísimo. Miren qué medallón más lindo. Por supuesto, este es un pedazo de carne inmenso para una persona. Este pedazo tiene casi las 2 libras y no es lo que normalmente vamos a encontrar en un cazado tradicional, ¿verdad? No, el cazado no es de 2 libras de carne, pero hoy nos vamos a dar el gusto de hacerlo de esa manera. Vamos a tomar nuestra pieza y la vamos a llevar a nuestro horno. Voy a dejar que el horno siga haciendo el trabajo y vamos a revisar. Tenemos más o menos 20 minutos, tenemos bastante tiempo. Y en estos 20 minutos voy a bajar temperatura al mínimo y voy a empezar a calentar otro sartén. Ahora voy a colocar un sartencito, más o menos con esa forma, porque vamos a cocinar otro plato más que lleva el cazado. Quiero contarles que lo que estoy cocinando el día de hoy es un lomo de pierna, ¿sí? Un lomo de pierna, posta de pierna, una pierna o un ham. Y sale obviamente de esta pieza roja. Esta es una pieza muy rica en grasa, no tiene tanta grasa, pero tiene suficiente grasita para darle mucho sabor a los platos. Normalmente estamos acostumbrados a utilizar esta pieza para eventos Navidad, algunas celebraciones donde conseguimos la pierna, la cocinamos entera y la usamos pues para disfrutar. Esto se puede consumir en filetes para cuando hagan sus milanesas, para cuando hagan sus bistecs o cuando hagan platos como el que yo estoy haciendo el día de hoy. Entonces, la pierna es la posta, ¿sí? Posta de pierna. Vamos a tomar por acá un plátano y voy ahora, miren, vamos a ver, ahí tengo otro mensaje. Voy a cortar este plátano por acá, le vamos a quitar los extremos. Vamos a hacer un cortecito y vamos a pelarlo. Dice José Luis Fernández, hola, desde Argentina, ¿qué es ojo de bife? Fíjate que no es un ojo de bife, es una pieza de cerdo de la pierna, es ham o es una posta de pierna, eso es lo que estamos cocinando. Parece y se mira muy similar al ojo de bife, pero en esta oportunidad estamos haciendo carne de cerdo, que también tiene un sabor espectacular, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a ver, por acá dice, saludos ya presente los cazados. Sí, salados de Ambato, Ecuador, también desde Ecuador y más personas que se van con... A mí me encanta hacerla con salsita, la carne, porque me encanta echarle al arroz. Fíjense que eso es un tema bien interesante. Eso es un tema bien interesante porque la gente normalmente disfruta de un arroz jugoso. Y nosotros normalmente hacemos siempre el arroz seco. Es bien curioso, todo el mundo pide salsa en el arroz, salsa en el arroz, salsa en el arroz. Y la gente hace arroz sin salsa, arroz sin salsa. Entonces, cuando hagan arroz, siempre traten de hacerlo más jugoso. Pueden agarrar esta misma pieza de cerdo, partirla en cuadros, mezclarlo con el arroz, ponerle a ese arroz un poco de queso, alguno de los quesos tradicionales que hay en cada uno de los países. Yo tengo, por ejemplo, un queso fresco,
le puedo poner un poco de queso fresco, la carne, el queso, el arroz. Y a mí me encanta terminar el arroz con crema para que el arroz se ponga muy jugoso. Y normalmente cuando lo hago de esa manera, a toda la gente le encanta. Entonces vale la pena hacer ese tipo de cosas. Dice Wilber, chef, espero verlo en diciembre con sus clases para que prepare algo navideño. Lo vamos a hacer, por supuesto. Vamos a hacer comida navideña, ¿verdad? Vamos a hacer comida navideña con toda seguridad, pero todavía no nos adelantemos tanto a la comida navideña. Pero sí, lo vamos a hacer. Vamos a agarrar el plátano y voy ahora a partir ese plátano en mitades, más o menos de este tamaño. Voy a poner hoy mitades abundantes de plátano en mi sartén. Vamos entonces a agarrar el sartencito y voy a colocar esas dos piezas de plátano. Subámosle un poquito de temperatura para que el plátano vaya agarrando temperatura y se vaya también dorando. Hay presencia de plátano, hay presencia de arroz y hay presencia de algunos otros ingredientes. Cuando les decía que se me hace muy similar a otro plato, les estaba hablando de la bandeja paisa. Que la bandeja paisa colombiana también tiene una mezcla de elementos muy similar a lo que estamos trabajando hoy. En una bandeja paisa también hay arroz. Solo que en esta hay chicharrón, hay chorizo, hay morcilla, hay carne en polvo, hay huevo y hay arepa, ¿verdad? Normalmente se sirve con un hogado, que el hogado es una especie de chirmol o mezcla de tomate con algunos otros ingredientes. Entonces es muy similar a lo que estamos trabajando hoy. Me imagino que algo ha de haber de similitud en ese tipo de platos. Vamos a dejar unos 8 minutos para que la carne, tiene un sonido maravilloso, para que la carne se vaya cocinando y de una vez voy a poner temperatura en los sartenes que tengo por acá atrás. Lo que tengo acá son frijoles, tengo unos frijoles y tengo un guiso de carne de cerdo con papas, que es lo que tengo aquí adelante. En un casado, normalmente un guiso de un día anterior o de esa semana que está guardado en refrigeración, se calienta para poner un poquito de todo en un mismo plato. Este plato es un plato que se trabaja rústico, que normalmente es agradable verlo servido sobre una hoja o inclusive en una bandeja tipo de metal, ¿verdad? Donde normalmente se dice que los obreros recibían su comida y disfrutaban de un plato como este. Yo hoy lo voy a servir en madera, que también leí que era una de las recomendaciones para poderlo servir. Vamos a dejar que este platanito se vaya dorando un poquito más. Y básicamente con esos pasos tan sencillos y fáciles, ya casi estamos llegando a terminar nuestro plato. Dice, vamos a ver, saludos desde Guatemala, Cindy Pirir y José Luis Fernández, que también nos saluda. Aprovecho como siempre en este momento para pedirles que me ayuden, por favor, a compartir la transmisión. Si ustedes me ayudan a compartir la transmisión, con toda la seguridad del mundo voy a llegar como Wilber quiere a diciembre y poder compartir con ustedes platos de la época. Si no me ayudan a compartir, ya no me van a traer a trabajar. Así es de que si me pueden ayudar, ayúdenme a compartirlo. Pónganle, miren el chef lo que está haciendo. Abajo está el botón compartir, que se vaya con más gente y esperemos que la próxima semana podamos tener a más personas con nosotros. Si me ayudan, se los voy a agradecer de todo corazón. Y por supuesto, las manitas son bien recibidas. Y si son unas caritas de mis amigos y mis hermanos de Costa Rica enojadas porque esto no se hace como lo estoy haciendo, pues también son bienvenidas. No, la idea, como les decía, con mucho cariño, ¿verdad? Tratando de representar cada uno de los platos que tenemos en Centroamérica, que son maravillosos y que muchas veces la gente no tiene la oportunidad de conocerlos. Hay platos que marcan de alguna manera algunas regiones, pero los platos son tan extensos que vale la pena de vez en cuando tratar de compartir recetas no tan tradicionales, ¿verdad? Para mí el casado, les digo, yo no lo conocía y llegué a Costa Rica, no tenía idea de que era un plato típico y cuando leí casado, sin saber ni qué era, me atreví a pedirlo porque necesitaba probar cosas diferentes y por eso me pareció pues bien interesante traerlo para el día de hoy. Mañana vamos a hacer una receta panameña, y vamos a hacer la ropa vieja. Así es de que mañana voy a hacer ropa vieja y la voy a trabajar con un brisket. Si ustedes quieren ver cómo trabajar el brisket, mañana les voy a dar una opción para trabajarlo en casa de una manera muy buena y relativamente fácil. Tiempo, un poquito de paciencia es lo que lleva, es un corte de pecho de res duro, no duro, es un músculo que tiene movimiento en realidad
y es un poco más complejo para cocinar, pero es espectacular. Entonces, si mañana me acompañan, mañana a las 7 de la noche voy a estar trabajando un brisket que les va a encantar para el plato de ropa vieja. Y la otra semana voy con República Dominicana, ¿verdad? Así es de que si los amigos de República Dominicana que están acá, Carmen, por favor, si tienen alguna recomendación de receta, mándenmela. Para mí va a ser de suma ayuda poder, pues, saber lo que ustedes quieren que yo cocine. Ángela Mejía, hola, saludos. Con Ángela comimos precisamente esta misma receta de carne la semana pasada, con esta mezcla que les enseñé hoy. Es una receta bien sabrosa, que de verdad cuando la hagan se van a acordar de mí. Esto prácticamente está listo, el plátano ya está bien doradito y lo voy a retirar del fuego. Me voy a ir al horno, vamos a revisar. Me hacen falta 10 minutos, tiempo suficiente para poder terminar la receta. Y lo que voy a hacer ahora es irme a mi horno y vamos a empezar, ¿qué más estaba buscando? Este otro guante. Y vamos a empezar a sacar el plato. Si tienen algún comentario de lo que estamos haciendo, por favor, comenten. Si les gusta la receta, pónganle me gusta lo que está haciendo. Si no les gusta, pónganle que no les gusta. Si me vieron ayer, pónganme lo vi ayer. Si van a estar mañana, pónganme mañana voy a estar, para poder ir generando pues un poquito más de interacción y poder ir escuchando los comentarios que ustedes tienen en casa. Excelente. Entonces, creo que ya es momento. Voy a ir a revisar a mi horno. Los ingredientes que tengo en la estufa ya están listos. Y tengo algunos otros elementos que ahorita que los sirva, se los voy a mostrar. Hoy tengo tiempo. Hoy creo que sí tengo tiempo. Normalmente me toca pelear con ese timer, ¿verdad? Lo quiero y lo odio ese timer porque hay veces que me hace sufrir. Los viernes es un programa donde tengo que correr y tengo que sufrir con el tiempo. Y hay veces que, la verdad, cuesta. Hay veces que cuesta. Pero vamos a ver. Vamos a darle temperatura. Y tengo... Vamos a ver si logran ver ahí arriba. No sé. Déjenme ver si lo puedo poner por acá. Vamos a ver. Temperatura. Creo que no se mira. Por ahí está. Ahorita está a 114 grados, se está siguiendo incrementándose a 124. Y una cosa interesante, por favor, no tengan miedo de utilizar el termómetro. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente no hay nada de líquido que esté saliendo de la pieza. Muchas veces la gente piensa que al utilizar el termómetro yo voy a deshidratar la carne, pero eso no va a suceder. La mejor forma de trabajar una carne es con un termómetro, ya que el termómetro me da la oportunidad de poder servir una carne en una temperatura óptima. Si yo no utilizo un termómetro, es más fuerte el riesgo que me estoy generando por no utilizarlo. Entonces, siempre, por favor, el uso del termómetro es muy importante. Bueno, vamos a tratar de dorar un poquito más por los lados, como que fuera un sellado inverso. Vamos a ver si por acá pueden ver lo que estoy haciendo. Lo que voy a hacer es una especie de sellado, no sellado, de marcado lateral, ya que la pieza está bien gordita, para que a la hora de llevarla a la mesa, pues se vea mucho mejor. Vean cómo va cambiando. Acá se ve que no había marcado. Aquí ya hay marcado lateral. Y acá ya solamente es responsabilidad del tiempo y de la temperatura. La carne de cerdo, nuevamente, se disfruta a 145, pero quiero ser bien sincero y quiero decirles que la carne de cerdo también se puede comer por términos. 145 corresponde a un término medio bien cocido, ¿sí? Para que no piensen que está crudo, medio bien cocido, que vendría a ser un poco abajo del 3/4 que conocemos en la carne de res. Pero la carne de cerdo también se puede comer roja. Y roja más o menos estamos hablando de unos 130 grados de temperatura. Cuando yo hablo de comer carne de cerdo roja, que eso es un gusto también adquirido para las personas que han experimentado con el cerdo, es muy importante que consumamos una carne de óptima calidad. Porque si yo voy a comprar un cerdo de US Pork, yo me garantizo primero inocuidad. Y al tener una buena manipulación,
yo puedo llevar esas temperaturas internas un poquito más bajas para los que disfrutamos de la carne roja. La gente en la carne de res sí hace mucho la referencia de que le gusta la carne roja. A mí me encanta casi que la carne haga muy, ¿verdad? Me gusta muy roja. Y en la carne de cerdo también me gusta aprovechar esa textura de la carne un poco más roja. Pero eso va a depender de cómo ustedes poco a poco vayan comiendo la carne y cómo vayan marcando sus preferencias para la misma. Voy entonces a traer mi plato y voy a colocar este plato por acá. Tenemos 5 minutos para servir el plato. Hoy tuve el gusto de ver a Saúl, que por ahí creo que me está oyendo, y le conté que me iban a traer unas tablas hermosas de madera, y esta justamente es una de las tablas lindas que acabo de recibir, que hoy me van a servir para servir este plato maravilloso. Entonces, miren pues, los voy a dejar con esa vista un momentito, vengo a traer mi arrocera, y déjenme sacar una cuchara, espérenme por ahí en la tabla. ¿Qué se me hizo la cuchara? Aquí está la cuchara. Entonces, lo que voy a hacer ahora, vengámonos por acá, es a servir el primer ingrediente. Voy a poner el arroz. Entonces, aquí viene el casamiento de los ingredientes, que es otra de las razones por las cuales el plato se llama casado, según estuve investigando. Me imagino que mucha gente tendrá su versión del plato, ¿verdad? Pero con mucho cariño y admiración para los hermanos de Costa Rica, estamos preparando este plato. Dice, espero el programa de mañana, chef. En cada clase aprendo mucho. No, de verdad, es un gusto. Y si de veras lo que yo hago les gusta, pues creo que es una oportunidad maravillosa que nos veamos aquí siempre para seguir aprendiendo. Fíjense lo que le voy a empezar a poner. Acá tengo una ensalada de pasta. Arroz y pasta, ¿qué tal? Vamos a poner una ensaladita de pasta. Voy a colocarle ahora unos frijolitos. Imagínense al obrero que mencionábamos comiendo y queriendo comer más, ¿verdad? Voy a pasarle un poquito de agua a mi cuchara para que no me manche mi siguiente plato. Y voy a poner ahora la ensaladita. Ponemos la ensalada, que hoy tenemos una ensalada de repollito con zanahoria. Esta ensalada lo que tiene es un poco de vinagre de sidra, pimienta, sal. Voy a quitarle la temperatura ya a mi carne, porque esa carne está lista. Voy a ponerle ahora, por acá a un lado, le voy a colocar un guiso, que este es un guisito de carne de cerdo con papitas. Y por ahí me decían que el guisito cerca del arroz para que el arroz se pusiera jugosito. Fíjate que ahí estamos perfectos. Ojo, que también se le puede poner una tortilla. También le pueden colocar una tortillita. Voy ahora a tomar mi pequeño medallón de cerdo. Vamos, por acá lo vamos a sacar, ese medalloncito. Y lo que voy a hacer con él, déjenme, se lo pongo por acá. Le voy a cortar la cuerda para poderlo probar. Vamos a ver, no quiere cortar. Se abrió un poco la carne, no importa. Vamos a tomar el medalloncito chiquititito. ¡En qué cosa más monstruosa la que tengo hoy por acá! Y para terminar ese plato, ¿nos puede dar la receta del guiso de cerdo, chef? Sí, claro, se las puedo dar. Y para hacer esto, voy a terminar con un platanito que lo vamos a sacar del sartén y lo vamos a colocar por acá. Todavía me quedo espacio para algo más aquí adelante. Pero básicamente, eso es un casado de Costa Rica. Es un plato delicioso. Me queda un minuto para terminar mi tiempo. Y espero que sea un plato que les guste. Que sea un plato, por supuesto, que pongan en práctica. Y que disfruten con las personas que ustedes más quieren. La prueba de fuego. Ahí está. Se acabó el tiempo.
Vamos a agarrar esto por acá. A eso me refería. Miren ese maravilloso color de la carne. No sé si la logran ver ahí. Es que la receta la tienen que probar. De verdad. De verdad. Esto es maravilloso. Recuérdense. Las personas que somos felices somos las personas que nos encanta comer. Adiós. Es un plato fantástico. Es un plato delicioso. Qué buena presentación. Se ve buenísimo para no comer unos 3 días antes. Ese plato está para quedar noqueado. Harta. Se ve delicioso. Delicioso y abundante. Póngale aguacate. Ahí le paso mi porción, chef. También le ponemos aguacate. Qué delicioso. Puedo pasar a traer comidita. Nos puede dar la receta. Bueno, yo creo que la receta sí les gustó. Y de verdad, a mí me encantó. Yo creo que aquí tienen más o menos la idea de lo que puede ser un casado. Si tienen otro corte de cerdo, usan otro corte. Si tienen un poco de res, usan un poco de res. Y van mezclando los ingredientes de acuerdo a lo que tengan preparado en casa. Esa mezcla de ingredientes es la que también leí que se conocía como casado. Porque todos los ingredientes se casan en un mismo plato. ¿Cuál es la versión? Pues no sé. Se las cuento las que yo estuve investigando. Y si alguien de ustedes sabe la versión, pues tal vez más original, compártanla. Solo para terminar, les cuento, este es un plato, perdón, esto es un plato delicioso. Miren el color de esa carne, fantástico, maravilloso, riquísimo. Este es un plato de Costa Rica, es un plato tico. Es un plato originario prácticamente de la época colonial. Pero se desarrolla en los años 60, que tiene un auge prácticamente en la industria y la gente empieza a llegar a San José. Y en esos años 60 hay mucha influencia europea, hay mucha influencia indígena y africana en este plato, mezclada. El arroz proviene de España, es de los españoles. Los frijoles, pues son de los indígenas. La pasta es un aporte europeo-italiano. Y recuérdense que la carne de cerdo, pues también es un aporte europeo, ¿verdad? Que de alguna manera llegó a América de esa manera. Hoy, gracias a Dios y afortunadamente para nosotros, en US Meat tenemos la oportunidad de contar con US Pork y contar con esos cortes de cerdo maravillosos que rompen el paradigma del cerdo tradicional servido de la forma tradicional. Así es de que yo con eso, quiero un chin, como decimos en Costa Rica, dice Carmen. Como decimos en Dominicana, perdón, espectacular como siempre, Javi. Muchísimas gracias. Mi buen amigo Juan Pablo Alvarado Nieto, qué gustazo, de verdad, Juan Pablo, que estés conectado por ahí y que nos estés acompañando en esta transmisión, tu transmisión, mi querido hermano. Así es de que con esto yo voy a estar terminando, les agradezco muchísimo. Recuérdense que mañana regreso a las 7 de la noche. Para las personas que quieren aprender a trabajar el brisket, mañana tengo una receta, voy a hacer ropa vieja y la voy a trabajar con una pieza hermosa de brisket que ya la tengo lista para empezarla a trabajar. Lleva tiempo, mañana les doy los pormenores, los secretos para que puedan hacer un brisket en casa. Me resta nuevamente agradecerles, les agradezco muchísimo por haber estado conmigo, que tengan una feliz noche de viernes y que por supuesto este fin de semana lo aprovechemos para compartir con los que queremos todos los platos con los que les demostramos el amor a nuestros seres. Las personas que somos felices somos las personas que nos gusta comer. Que tengan una feliz noche. Mi nombre es Javier, soy el Chef Javier y hasta la próxima.